Saludos y bienvenidos a todos los que nos sintonizan para ver el partido de la tarde. Me alegra contar que tenemos un cielo azul precioso y que no hay ni una nube a la vista. Reflejo exacto del ambiente que estamos viviendo en las gradas. No se le puede poner ni una pega. ¿Quién las va a poner con las condiciones que tenemos hoy?
Saludos y bienvenidos a todos los que nos sintonizan para ver el partido de la tarde. Me alegra contar que tenemos un cielo azul precioso y que no hay ni una nube a la vista. Reflejo exacto del ambiente que estamos viviendo en las gradas. No se le puede poner ni una pega. ¿Quién las va a poner con las condiciones que tenemos hoy? Todos estamos disfrutando lo que podría convertirse en una tarde maravillosa. A ver, prueba el disparo. Empieza con vuelto el partido, ¿eh? Ahora no debe levantar el pie del acelerador, creo yo, porque una cosa es la teoría y otra la práctica. Se pegó al último defensa y se desmarcó en el momento oportuno, perfecto. Italia todavía necesita arrancar. Balón para Lorenzo Insigne. Lorenzo Insigne. Parece que sale de esa. El árbitro pitó córner. Insigne. Tiene un disparo. Ocasión clara. Aplaude el paradón del portero. Está claro que se lo merece. La tajada es bárbara, bárbara. El portero saca en largo. Parece que la consigna es abrir el juego a las bandas. Gracias, Inspector Martínez. Bueno, ¿llevo razón o qué? Hombre, toda la del mundo, ya te he dicho. Es que me da que el equipo se ha dado cuenta de que rinde mejor por los flancos, por las bandas, que es donde suele flojear la presión y ahí los jugadores, lógicamente, tienen mucho más tiempo y más libertad con la pelota. Marco Verratti consigue salir. Decide mandarla hacia adelante. La juega hacia la derecha. ¡Ahí! ¡Ahí han dado listo! Y vuelven a tener la posesión. Y la juega hacia la izquierda. Pasan a la alternativa. Parece que sale de esa. ¡Esto! ¡Menudo disparo! El defensor estaba atento para sacar la pelota de entre los tres palos, menos mal. ¡Pase en profundidad para Griezmann! ¡Y la recuperan! ¡Gran intento! Hacía falta para acabar de tener el partido bajo control. Una precisión de cirujano. Le pegó el balón sin mirar a portería. Es tremendo. Es de los que siempre tienen en mente dónde están los palos. ¡Qué golazo! Francia ya tiene un colchón de dos tantos. De momento lo están haciendo todo bien, perfecto. Todo bien, sin duda. Están poniendo al rival contra las cuerdas. Para hacer gol. Está colocado junto al banderín. Sus compañeros esperan. Pueden tener una buena ocasión. ¡Gran ocasión! Lorenzo Insigne. Profundidad para Griezmann. Prueba el disparo. ¡Adentro! ¡Es un gol! Están en un claro momento de inspiración. Una definición de gran clase. Impresionante, ¿eh? Impresionante. Cuando parece que se prepara el disparo, engaña al portero y la envía a la red.
El partido prosigue con el marcador de 3-0. Parece que los han dejado aturdidos, y empiezan a parecerse a una apisonadora. Y espera, que todavía pueden caer más. ¡Mbappé! ¡Pone esa bola en profundidad! Es demasiado larga para su compañero. Controla y se lanza al ataque. ¡Ahora llega la ocasión! Logra despejarla. Balón para arriba. ¡Benzema! ¡A punto de marcar! ¡Va a golpear! ¡Golpeó el cuero con confianza! ¡Y ahí está el resultado! ¡Es gol! ¡Se los están merendando! ¡Mbappé! ¡Golazo! ¡Qué pedazo de gol! ¡Un gol sensacional! ¡Pero qué golazo, ¿eh? ¡Qué pedazo de gol impresionante! ¡Vaya golazo! ¡Consiguen volver a marcar en cuestión de minutos! Bueno, no me extrañaría una cosa, que la gente empieza a marcarse ya, porque es que está el partido completamente sentenciado. No hay discusión sobre quién lleva el control del partido. Parece que los han dejado aturdidos, y empiezan a parecerse a una... ¡Busca el disparo! El árbitro acaba de pitar y señala el camino de los vestuarios. Bueno, es una frase muy habitual, pero es que lo hemos visto hoy. Una demostración de que la mejor defensa es un buen ataque. Cuando tienes al rival tan presionado en su campo, es que no es fácil responder. Esta intensidad y este ritmo pasan factura, claro. Así que, ojo, queda por ver si pueden mantenerlo, porque eso es difícil. Aunque de momento les ha dado excelentes resultados. Francia ha pasado como una apisonadora sobre el rival. Estamos solo en la primera mitad, pero ya tienen el partido encauzado.